Te presentamos una actividad sobre las funciones urbanas, dedicado a la geografía. Para ver los contenidos de la actividad, podemos acceder a través de los diferentes trozos del mapa que nos llevan a cada uno de los apartados o podemos ir al índice de contenidos. Pinchando sobre él, se nos muestran todos los contenidos y al pasar el ratón sobre cada uno de ellos, cambia de color y si pinchásemos sobre ellos, nos llevaría. Vamos a empezar por la introducción. Y se presenta con esta estructura. Y nos fijamos, en este lateral derecho aparecen los diferentes apartados de la sección en la que nos encontramos, de la introducción. Estamos la presentación, que es la que estamos viendo, pero tenemos otros, que es el de especialización urbana. Pinchando en él, subiría a la parte superior y cargaría los contenidos, consecuencias y funciones. Dentro de cada uno de estos apartados podemos avanzar mediante estos botones. Vemos que estamos en el primero, que es el que cambia de color, pero podríamos avanzar y podríamos ir en cualquier orden. Para cambiar de actividad, pinchamos en índice de contenidos y nos vamos hacia el siguiente. Actividades de dirección y mando, políticas y administrativas. En estos cuatro bloques que siguen ya encontramos algún elemento más. De entrada tenemos el mismo funcionamiento, en el lateral derecho los diferentes apartados de actividades de dirección y mando y a través de estos botones podemos desplazarnos por ese contenido. Pero si nos ponemos en esta zona, si situamos el ratón, se despliegan estos cuatro elementos. Estamos en el primero, en el de nos informamos, en el cual se nos presenta los contenidos de esta parte de la actividad. El segundo apartado es una simulación. Es un juego en el cual vamos a poner en práctica lo aprendido. Podemos coger un jugador o multijugador, en el caso de que haya más personas jugando, podríamos competir contra ellos. Pinchamos en un jugador, nos pide que escojamos nuestro nombre y un avatar. En la parte de la izquierda nos explica las reglas del juego. Nos proponen crear una empresa y nos van a ofrecer una serie de trámites y tenemos que decidir a qué administración corresponden esos trámites. Vamos a pinchar en OK para ver el juego y le damos a la ruleta de la suerte. Nos toca crear un supermercado y nos plantea la primera actividad. La recogida de basuras producidas por el supermercado, ¿a qué administración pertenece? Pinchamos sobre ella y lo arrastramos a la administración correspondiente. Tenemos tres: estatal, local y provincial. Y si no pertenece a ninguna, lo echaríamos a un reciclaje. Vamos a echarlo en local y si te equivocas, te va marcando los errores y te marcaría también los aciertos en el caso de que hayas acertado. Muy bien. Has acertado, pero para librarte del trámite deberás contestar a estas dos preguntas. Si aciertas, para librarte del trámite, que supone hacer esa gestión, tienes que acertar dos preguntas. ¡Correcto! La primera la hemos acertado, vamos con la segunda, también es falsa. ¡Correcto! Ya has dado un paso más para levantar tu negocio. La actividad culmina cuando conseguimos todos los trámites para realizar nuestra empresa. El siguiente apartado es el de repasamos uno, en el cual tenemos que arrastrar cada una de estas palabras a su cajetín. En este caso, los concejales, sufragio, y por último podríamos comprobar o limpiar en el caso de que nos hayamos equivocado y queramos volver a empezar, o solucionar si no sabemos las respuestas. En repasamos 2, lo que tenemos es que arrastrar cada una de estas partes a su cajetín de la izquierda. Lo mismo que la otra ocasión, podemos comprobar o limpiar o solucionar. El resto de apartados es igual. Volvemos al índice de contenidos y si vamos a la segunda parte, actividades productivas, vemos que lo primero que aparece son los contenidos. Estamos en el apartado nos informamos y tiene también una simulación, que es un juego como el que hemos visto, en este caso de otro tipo, y las dos actividades de repaso, repasamos 1 y repasamos 2, que son idénticas a las que hemos visto en el ejemplo anterior. Una primera de completar unas casillas y la segunda de arrastrar y colocar en su sitio.